Bienvenidos a Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en Bioanálisis y Citotecnóloga y el día de hoy les quiero hablar de un tema que han solicitado bastante por nuestra cuenta en Instagram y de una vez los invito a que nos sigan en Instagram, arroba Citología, Ciencia y Arte. Y bueno, el tema que les voy a hablar es de la diferencia entre ASCUS y AXH. Antes de comenzar, debemos recordar que estas son categorías diagnósticas para las muestras cérvico-vaginales y que entran dentro de lo que es el sistema de clasificación Bethesda. Estas son categorías diagnósticas del sistema de clasificación Bethesda. Es importante, antes de hablar de las diferencias, recordarles que las categorías ASCUS y AXH son lo que en otros tipos de muestras citológicas conoceríamos como indeterminados o esa categoría de indeterminados. Recordar que el ASCUS significa atipia de células escamosas de significado indeterminado y AXH, atipia de células escamosas que no permiten descartar una lesión de alto grado. Teniendo esto claro de qué muestras vamos a hablar, que obviamente son muestras cérvico-vaginales, pues vamos a comenzar con sus diferencias. Otro aspecto importante que se me olvidaba mencionarles es que dentro del sistema Bethesda se establece que los diagnósticos de ASCUS y AXH nunca deben superar el 5% de los diagnósticos dentro de nuestro laboratorio. Es decir, no podemos hacer uso indiscriminado de estas categorías diagnósticas. Realmente vamos a utilizar ASCUS y AXH cuando así lo amerite, cuando no hay otra opción en ese caso que colocar este diagnóstico. Y ya vamos a ver cuando hablemos de los criterios citomorfológicos para cada uno de ellos, cuando realmente yo tengo que utilizar esta categoría diagnóstica y no simplemente colocarle ASCUS o AXH a cualquier muestra que yo le vea una nucleomegalia. Vamos a ver entonces las diferencias. Obviamente les traigo un caso de ASCUS y un caso de AXH, porque lo vamos a ir explicando al mismo tiempo para ir comparándolo y obviamente ver esas diferencias. En la imagen de la izquierda tenemos un ASCUS y en la imagen de la derecha tenemos un AXH. En primer lugar, recordar que vamos a tener criterios que van a ser similares para ambas categorías diagnósticas. Y estos van a ser estos dos criterios que vemos aquí, las atipias leves y las pocas células atípicas o poca celularidad con cambios atípicos. ¿Qué vamos a tener en el caso del ASCUS? Yo voy a tener, bien sea que sean muy poquitas células con atipias o que esas atipias sean leves. Vamos a explicar esto cuando yo les digo atipias leves, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de atipias leves son aquellas atipias o aquellos cambios celulares que evidentemente ya superan los cambios reactivos y por eso entran dentro de la categoría de atipia, pero que no son suficientes esos cambios como para yo considerarlo una lesión de bajo grado. Eso para el caso del ASCUS. Y algo similar aplica en el caso de AXH. Van a ser aquellos cambios que obviamente van ya hacia lo que es la atipia, pero que no son suficientes como para yo categorizarlo dentro de la categoría de alto grado. Entonces, esas atipias leves pueden ser cosas como, por ejemplo, vamos con el caso del ASCUS. En este caso yo veo que hay una nucleomegalia que es bastante considerable, pudiéramos decir que es una nucleomegalia moderada. Hay una binucleación, que es quizás como lo más evidente, que hay dos núcleos, y vemos que hay una irregularidad en esa envoltura nuclear porque obviamente vemos que los núcleos no son del todo redondeados, así que hay una alteración en la forma de ese núcleo. Pero es una irregularidad bastante leve, no podemos decir que es un pleomorfismo bien marcado, sino un pleomorfismo nuclear muy sutil. Ahí ya estamos hablando de que hay cambios muy sutiles, no son cambios tan marcados. ¿Qué sucede en el caso de esta célula que tenemos aquí? ¿Qué cosas le faltarían quizás para uno pensar, bueno, esto puede ser un BPH? Esto sería un BPH. ¿Qué les falta para pensar en un BPH? Bueno, le faltaría cromatina en grumos gruesos, cosa que no estamos viendo aquí, y le faltaría quizás la presencia del halo paranuclear para yo decir, bueno, esto es un coilocito y francamente es un BPH y que entraría dentro de la categoría de bajo grado. Pero eso no lo vemos aquí. Aquí solamente estamos viendo binucleación, nucleomegalia, que es una nucleomegalia hasta cierto punto bastante tranquila, no es tan marcada, y una irregularidad muy sutil de la membrana nuclear. Ahora vamos con el AXH. ¿Qué estamos viendo? Vemos una. Lo más llamativo es que hay una nucleomegalia considerable,
que pudiéramos igual decir que es moderada, porque aunque nos pareciera que el núcleo es grande, tenemos que recordar que esto es una célula inmadura y de por sí las células inmaduras tienen una relación núcleo-citoplasma un poco más baja. O sea que vemos que hay un núcleo bastante grande y poco citoplasma. Debemos recordar eso antes de decir, bueno, es que hay una nucleomegalia importante. No, primero evaluar el tipo de célula que estoy observando para considerar si ese núcleo en verdad está tan grande o más grande de lo normal. Evidentemente en nucleomegalia sí, el núcleo es bastante redondo, por lo tanto no hay irregularidad. Hay algunas zonas del núcleo que son un poco más oscuras, que pudiéramos decir que la cromatina está más densa en ese lugar. Y aquí una presencia de un nucleolo que también llama la atención. Y aquí vemos otro núcleo que tiene una hipercromasia bastante considerable. Pero si nos damos cuenta, son atipias muy leves. No son atipias tan marcadas como para que yo llegara a pensar, bueno, esto francamente es una lesión de alto grado. Porque es un núcleo todavía bien redondeado. Hay una hipercromasia, pero solo en uno de estos núcleos. Además, en todo el campo, la gran cantidad de células que hay, solamente estoy viendo estas dos células inmaduras con cambios que me hagan pensar en atipia. Entonces, atipias leves, ya explicamos por qué, y pocas células además. Claro, en el caso estricto de este video, pues obviamente estamos viendo solo un campo de todo el caso, y para ambos casos, porque obviamente estos son casos distintos. Entonces, obviamente estoy viendo un solo campo porque es una sola imagen, pero estos son casos realmente diagnosticados de esta forma, y cuando se vio todo el extendido, lo único que llamó la atención en todo el extendido fue exactamente estos campos que yo les estoy mostrando. Entonces, por cantidad de células afectadas en todo el extendido, pues obviamente son muy pocas células, en este caso es una sola célula, y en este caso son dos, y yo con dos células pues es insuficiente para yo dar un diagnóstico definitivo, como pensar por lo menos en este caso un alto grado con dos células, no. Además que no tienen tampoco los criterios bien marcados como para pensarlo. Y en el caso del ASCUS tampoco tienen los criterios bien marcados quizás como para pensar en un BPH, ni siquiera, porque si esto tuviera el halo paranuclear, yo ahí digo, bueno, esto es un coilocito, un BPH y listo, aunque sea una sola célula, pero no está eso. Entonces, ahí vemos que me faltan criterios para que entren dentro de las otras categorías diagnósticas, cualquiera de los dos casos. Y eso es lo que tienen en común los ASCUS y los AXH. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos casos? Ya vimos que baja celularidad y atipias leves en ambos casos. Diferencia, y la principal diferencia, que en realidad va a ser una, va a ser el tipo de células que están afectadas. En el caso del ASCUS, yo voy a tener células planas maduras afectadas por estos cambios, y en el caso del AXH voy a tener células planas inmaduras. Y ya de hecho, cuando ya vemos lo que significa AXH, que es atipia de células escamosas, que no permite descartar una lesión de alto grado, pues ya ahí me está diciendo que las células afectadas van a ser células inmaduras, porque recordemos que las lesiones de alto grado están afectadas las células inmaduras. Pero bueno, eso está en otro video, que les voy a dejar el link abajo, las diferencias entre alto y bajo grado. Esa realmente es la principal diferencia. ¿Cuáles van a ser las células afectadas? Si yo tengo un extendido citológico en donde yo tengo muy pocas células con atipia, o esas atipias son muy sutiles y están vistas en células maduras, eso es un ASCUS. Si por el contrario eso está sucediendo en células inmaduras, eso es un AXH. Así de sencillo es, no hay mayor complicación que eso. Importante, les quiero recalcar de nuevo, no puedo hacer uso indiscriminado de esta categoría diagnóstica. Yo no puedo a cualquier célula que le vea una nucleomegalia decir, ah, bueno, esto es un ASCUS o esto es un AXH. No, porque recuerden, el Bethesda lo establece, menos del 5% de mis diagnósticos deben ser de ese tipo. Y más allá de que lo establece el Bethesda, es porque yo debo tener la pericia, la capacidad profesional para poder llegar a un diagnóstico que no sea de este tipo. Porque ¿qué sucede? Realmente un diagnóstico de ASCUS o un diagnóstico de AXH no le está brindando mucha información al clínico. Simplemente le está diciendo al clínico, mira, vi unas células allí que no son del todo normales, pero realmente no sabemos qué es. Porque es realmente lo que estamos diciendo. O sea, hay unas células con atipia, pero no
No te puedo decir que realmente sea una lesión, ni tampoco te puedo decir que es solamente un proceso inflamatorio. O sea, es algo que está allí que no sabemos qué es, y es esa zona gris. Y obviamente esa zona gris no ayuda a nadie, ni al clínico, ni al laboratorio, y mucho menos al paciente, porque obviamente esperamos hacer un diagnóstico y que ese paciente tenga ya un diagnóstico definitivo y el clínico pueda saber qué conducta tomar con ese paciente, si es que le tiene que hacer una biopsia, si es que le tiene que hacer una conificación, etc. Entonces, por eso debemos evitar estas categorías diagnósticas, colocarlas cuando realmente el caso no me está brindando más información. Como les digo, cuando yo tengo todo el extendido y solo me consigo un campo donde estoy viendo esto, bueno, lamentablemente no tengo criterios como para colocar otro diagnóstico. Y obviamente, ¿qué va a suceder con estas pacientes? Pues la conducta que debe tomar el clínico y la conducta a tomar con estas pacientes es que deben mantenerse en control citológico. El control debería realizarse en no más de 6 meses, es decir, una próxima citología en 6 meses como máximo, para verificar efectivamente si lo que se vio correspondía a una lesión o si a lo mejor era un proceso inflamatorio de una inflamación que se fue más allá de o una nucleomegalia mucho, por ejemplo, en este caso, que lo que más vemos es nucleomegalia, quizás pudiera ser esto una inflamación bastante severa, algún proceso inflamatorio que está cursando la paciente, y cuando se vuelve a tomar una muestra vemos que todo está tranquilo. Entonces, para eso, por eso se debe tomar una nueva muestra. También se sugiere, y bueno, ya eso es también conducta del clínico, el clínico debería hacer una colposcopia para evaluar el cuello uterino si es que está viendo algún tipo de lesión macroscópica que pudiera hacerle pensar, bueno, sí, claro, estas células que se observaron allí quizás provienen de esta zona en particular y vamos a tomar una biopsia hasta esta zona si es que se está viendo algo macroscópicamente, o cuando toma la citología la toma quizás más hacia ese lugar en particular. Esas son como lo que más le va a brindar, o la información que le va a brindar el clínico, este tipo de categorías diagnósticas. Pero como les digo, hay que tratar siempre de llegar ver la lámina hasta el último rincón. Obviamente siempre debemos ver la lámina completa, pero siempre tratando de, si podemos, evitar de caer en estas categorías diagnósticas y poder hacer un diagnóstico ya más preciso como una lesión de alto o de bajo grado, pues hacerlo. Entonces siempre, antes de hacer un diagnóstico de ascus o axh, mi recomendación es que vuelvan a echar un ojo a toda la lámina. Es preferible tardarse un poquito más en ver la lámina o consultar con otro compañero. Mira, ¿puedes por favor ver esta lámina nuevamente? Porque a mí me pareció que hay algunos cambios, pero a ver si a lo mejor el compañero o el colega consigue algo que nosotros quizás se nos pudo escapar antes de hacer un diagnóstico de ascus. Esas son mis sugerencias. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, como siempre, no se olviden de darle like si les gustó, porque recuerden que eso es importante para nosotros, para que nuestro canal crezca. Por supuesto, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y bueno, aquellos que no nos siguen en Instagram, los invito a seguirnos en Instagram, @ Citología, Ciencia y Arte. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Citología, Ciencia y Arte. Espero verlos en una próxima oportunidad y que haya sido de mucha utilidad este video para ustedes. Chao, chao.